Buenas a todos, suscriptores y audiencias de YouTube. Somos aquí en un nuevo video para el canal de Android 54. Ya sabes, amigos, siguiendo con revisión de unidades, amigos y señores, porque pues ya se va a terminar la colaboración con Phantom of the Kill. Pero pues de una vez aprovechando una vez este momento, y es la revisión a la siguiente unidad de los Ancient Killers, amigos y señores, Hércules, la cual es la unidad de Elementulus que vamos a revisar en este mismo momento, amigos y señores. Sin más preámbulos, comencemos. Y bueno, amigos, aquí como ustedes pueden ver en la pantalla es la unidad Hércules, la siguiente unidad de los Ancient Killers, y por el momento pues es la última, obviamente, pues porque me imagino que en la siguiente colaboración con Phantom of the Kill van a planear sacar las demás, obviamente. Bueno, pues la van a sacar poco a poco, pero pues obviamente vamos a esperar con el tiempo cuáles van a ser las demás que van a sacar en las siguientes colaboraciones con Phantom of the Kill, amigos y señores. Por el momento tenemos aquí la última, por el momento, que es Hércules, amigos y señores, una unidad de elemento luz que tiene bastante fuerza, amigos y señores. No tiene tanto modificador como lo que tiene Minerva. Pues en el caso de Minerva es modificador de ataque por perforación, pero en el caso de Hércules es ataque de tipo corte, pero no es tan grande. Mejor dicho, es que ni siquiera se le compara con Minerva. Pero a cambio de eso tiene un poder bastante, bastante enorme. Esto más que todo se debe es por el tercer trabajo que tiene ella como maestro de esgrima, amigos, el cual pues le da una potencia enorme en ataque, en ataque físico, amigos y señores. También le puede dar un poquito más de evasión, solamente pues un poquito. Obviamente pues no esperen a que la unidad vaya a poder evadir todos los ataques como lo hace Raptalia, porque no lo va a poder hacer, amigos y señores. Pero sí tiene un poquito de grado de evasión para poder permitirse un poquito más de libertad para poder evadir ataques, sí señores. Y si le vamos a la puerta de lujuria, pues tiene una evasión más o menos del 20%, que es una evasión más o menos, pues digamos, en ese sentido, regular, amigos, sí señores. Pero fuera de eso, la unidad tiene un buen ataque físico, o sea, pues digamos, es un atacante de pura atacante, amigos, sí señores. Y la resistencia, sí, digamos que está más o menos al mismo nivel que el de Minerva. Digamos que las dos están equilibradas, por lo menos en el juego de Alchemist Code. Las unidades originales en el juego de Phantom of the Kill es Hércules quien gana bastante, bastante en resistencia por encima de las demás Ancient Killers. Pero pues en Alchemist Code decidieron dejarla al mismo nivel, más o menos, que es lo que yo pienso aquí, amigos, sí señores. No sé cómo van a venir las demás, pero por el momento, pues digamos, en el caso de Minerva y de Hércules, comparándolas a las dos en términos de resistencia, tiene más o menos la misma resistencia las dos unidades, amigos y señores. Sin embargo, pues obviamente también, digamos, ventajas por el que tiene Minerva por encima de Hércules es que Minerva es un tanque. En cambio, pues sí, digamos que Hércules tiene una defensa física pues decente, 655, lo cual pues digamos que es una defensa física bastante, bastante decente, pero no llega al nivel que tiene Minerva, amigos y señores. Pero eso sí, la unidad está hecha es para poder realizar daño puro, amigos y señores. El ataque base que vemos aquí en la pantalla de 1664, esto nos muestra que es una unidad de puro, puro ataque, amigos. Más que, pues obviamente, como lo que cumple Minerva, que es parte ataque, parte defensa. Pero pues obviamente lo que tiene Minerva en bonus por encima de Hércules es que tiene un modificador de ataque por perforación muy, muy grande, amigos y señores. A diferencia de Hércules, que en el caso de Hércules, por ser ataque de tipo corte, no tiene tan grande, amigos y señores. Pero bueno, fuera de eso, también podemos decir otra cosa, y otra cosa pues también adicional de Hércules, que es de elemento luz. Al ser de elemento luz, digamos que la unidad no tiene, como digamos, desventaja elemental directa, amigos y señores. Bueno, si digamos con elemento oscuridad, pues digamos sigue siendo fuerte, pero a la vez débil. En cambio Minerva no tiene, tiene fuerza elemental con respecto al elemento agua, pero es débil directamente contra el elemento viento, amigos y señores. Entonces pues bueno, eso hacen de Hércules pues que tengan las únicas ventajas por encima de Minerva. Primero, fuerza bruta mucho más grande que la de Minerva. Y segundo, pues obviamente la ventaja elemental que posee la unidad Hércules por encima de Minerva es pues obviamente bastante destacable, amigos y señores. Ahora, amigos, vamos a ir por la demostración de las técnicas de la unidad, amigos y señores. Me faltó algo comentar que en la presentación de la unidad, y es que pues las bases de estas unidades, bueno, pues digamos que tienen la misma base que la que tiene Minerva, amigos y señores. Una unidad montada pues sobre un dragón, amigos y señores, la cual pues puede pasar por encima de los enemigos, puede pasar por cualquier tipo de mapa con relieve pesado. Eso no cambia con respecto a Minerva, sigue manteniendo las mismas bases, amigos y señores. Y ya muchos de ustedes ya lo saben con respecto a pues a la montadura que obtuvo Canova. Los que pues ya tienen a la unidad montada Canova, obviamente ya saben cuáles son las bases de esas unidades. Ahora bien, de parte de sus técnicas, déjenme decirles que tiene casi la misma estructura que la que tiene Minerva. Bueno, no exactamente, no exactamente, porque pues todas las técnicas de Hércules, todas son ataques de tipo corte, a diferencia de Minerva, que son ataques de tipo perforación. Las bases también, obviamente, digamos que pues obviamente
con respecto a cada técnica en sí, tiene unas cuantas diferencias con respecto a Minerva. Sin embargo, hay una base especial en la cual es exactamente igual, y es que también, al igual que Minerva, y esto lo dije en la revisión de la unidad Minerva, es que las unidades, cada vez que vayan derrotando enemigos, van teniendo el chance 100% garantizado de hacer auto overclocking, lo cual pues quiere decir que pueden actuar por segunda vez, amigos. Sí, señores, eso no cambia y es único por el momento de las unidades Ancient Killers, amigos. Sí, señores. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las técnicas. La primera es una técnica tipo corte elemento luz, en la cual al enemigo que vaya atacando le va a causar le va a deshabilitar recuperación, estado normal de deshabilitación de recuperación, amigos y señores. Y durante un turno reduce su consumo de joyas a la mitad, amigos y señores. Y cuando realice este y cuando derrote al enemigo utilizando esta técnica, va a ser a sí misma auto overclocking, amigos y señores. La diferencia con respecto a la de Minerva es que la de Minerva es de movimiento instantáneo, mientras que esta tiene que ejecutarse cerca del enemigo, porque pues bueno, distancia 3 no es que digamos que sea muy lejos, amigos y señores, con una diferencia máxima de 3 pisos, amigos y señores. Aquí, como podemos ver, solamente alcanzo al enemigo de luz, más no al de oscuridad aquí. Otra cosa también me faltó mencionar es que esta unidad tiene un poquito menos de movimiento que Minerva tiene 6 por habilidad pasiva, mientras que Hercules tiene habilidad pasiva que le permite incrementar su movimiento. Por lo tanto, pues obviamente eso quiere decir que, a diferencia de Minerva que tiene movimiento 6, Hercules solamente tiene movimiento 5, amigos y señores. Ahora, en comparte la primera técnica, la animación es como se ve. Ahora bien, amigos, la segunda técnica que vemos aquí, esta sí es una técnica de movimiento instantáneo, amigos y señores. La unidad se desplaza y llegando a un cierto punto utilizando la unidad como centro, un ataque de tipo luz de elemento corte, de elemento luz de tipo corte, ya está diciendo un poquito al revés ahí la cosa, amigos y señores, durante 3 turnos va a bajar enormemente la evasión de las unidades a las cuales golpeé con estabilidad, y lo mismo que con la anterior técnica, cuando derrota a los enemigos va haciéndose auto overclocking, amigos y señores. El área máxima de desplazamiento es en diamante 7. El área de efecto de la técnica es en cuadrado 3x3, con una diferencia máxima de 2 pisos aquí, como podemos ver, amigos y señores. La animación es como se ve. Ahora, amigos, siguiendo con la tercera técnica, amigos y señores, aquí tenemos la siguiente técnica. Es una técnica de efecto en la cual a todas las unidades que estén dentro del efecto de área, porque no diferencia entre enemigos o aliados, en un ataque de tipo corte elemento luz, va a bajarles, o pues bueno, digamos que va a causar un daño, amigos, bastante más grande, si es que las unidades a las cuales se esté golpeando ya tienen decrementos en evasión, amigos y señores. Entonces, en ese caso, el poder de la técnica se va a incrementar aún más, amigos y señores. Aquí, como podemos ver, estas unidades ya tienen decrementos de evasión por parte de la anterior técnica que utilicé recientemente en ellas dos, amigos y señores. Por lo tanto, les hace bastante daño, amigos y señores. Y lo mismo que con las anteriores, cuando derrota a los enemigos utilizando esta técnica, va a hacerse a ella misma auto overclocking, amigos y señores. La distancia máxima 2 es en anchura 3, con diferencia de altura 2 pisos. Es decir, como podemos ver aquí, tenemos un rectángulo 2x3, amigos y señores, o 3x2, según como ustedes quieran ver, amigos y señores. Y la animación es como se ve. Y bueno, amigos, terminando con la última técnica dentro de su conjunto principal, la cual es la más poderosa que tiene la unidad, amigos y señores, es una técnica de tipo corte elemento luz, en la cual si ya el enemigo está en estado de deshabilitación, o pues deshabilitación de cura, amigos y señores, disable heal que le dicen así en inglés, el poder de esta técnica se incrementa enormemente y además ignora cualquier escudo que se haya puesto la unidad enemiga, amigos y señores, ignora cualquier escudo. Entonces, por lo tanto, pues puede, es una técnica que perfura a través del escudo de los enemigos, o pues sí, los escudos que pues digamos que anulan daño y toda la vaina, pues esta unidad puede ignorar ese escudo, amigos y señores. Y lo mismo que las anteriores, cuando derrota al enemigo utilizando esta técnica, va a hacerse a ella a sí mismo auto overclocking, amigos y señores. Bastante interesante, amigos y señores, con un máximo número de uso de 3 usos, amigos. Es una técnica cuerpo a cuerpo con diferencia de altura 2 pisos, amigos y señores. Y la animación, como ustedes pueden ver, el ataque es enormemente poderosísimo, amigos. O sea, miren ese daño que causa. 44.000 puntos de daño, lo cual pues obviamente es bastante poderosísimo, amigos y señores. Poderosísimo. La animación es como se ve.
Ahora, amigos, vamos a ir por el conjunto básico, pues el conjunto básico de sus habilidades dentro de su rango principal, amigos y señores. La primera es una técnica de movimiento en la cual la unidad se va a recuperar de todo estado normal del cual ya haya recibido, amigos y señores, con una distancia de desplazamiento máxima de diamante 9, amigos y señores, el área de desplazamiento, e ignora la diferencia de piso, la misma que la que tiene Minerva en su conjunto básico, amigos y señores. La animación me imagino que ya pues es la misma, amigos y señores, pero por si acaso la vamos a ver, es cómo se ve. Ahora bien, vamos a ir por la segunda técnica, amigos y señores. Esta es una técnica pues que digamos es... bueno, pues tiene la misma estructura que la de Minerva. No, en realidad no, es distinta, amigos y señores, porque es utilizando la unidad como centro en un área pues que es cuadrado 3x3, a diferencia de la de Minerva, que es en cruz pequeña. A las unidades que tenga alrededor la unidad les va a incrementar el ataque físico, y si estas unidades aliadas son de elemento luz también, les va a incrementar el ataque elemental, amigos y señores. Bastante interesante, debo decirlo, amigos y señores, le agrega más potencia a las unidades de luz, incluyéndose a ella misma también, amigos y señores. La animación es como se ve. Y la última técnica, amigos, dentro de su conjunto básico, amigos y señores, es una técnica de elemento luz de tipo corte, en la cual el enemigo que esté apuntando durante los siguientes 3 turnos les bajará la resistencia a elemento luz, amigos y señores. Distancia máxima 3 con ignoración de diferencia de pisos, es decir, que puede darle hasta a un enemigo en el cual el piso sea muy elevado o muy bajo con respecto al piso donde esté ubicado ella, amigos y señores. Bastante interesante esa técnica, amigos y señores. La animación es como se ve. A ver, amigos, vamos a ir por su habilidad maestra, amigos y señores, la cual es una técnica bastante interesante y la cual pues también tiene la misma mecánica de funcionamiento que la de Minerva, la cual pues si la unidad tiene sus máximos puntos de vida, o es decir, tiene el 100% de sus máximos puntos de vida, pues va a utilizar la técnica de persecución que tenemos aquí abajo, amigos y señores. Entonces, la técnica de maestra como tal es una técnica multigolpe de 7 golpes de elemento luz, y que tiene distancia máxima 3 con diferencia de 3 pisos, amigos y señores. No es que sea muy poderosa porque pues no tiene tanto poder, pero pues digamos, o sea, pues con respecto a la última técnica de su conjunto principal, pues sí, pues no tiene tanto poder, pero digamos que aún así es bastante poderosa la técnica, amigos y señores. Ahora, de parte de la técnica de persecución, en caso que la logre activar, es una técnica en la cual, utilizando la unidad enemiga que haya golpeado con la habilidad maestra como centro, un ataque de elemento luz de tipo corte, y que tiene efecto de área, amigos y señores. Efecto de área es encuadrado 3x3 a todos los enemigos que golpeen dentro de esta área. Mientras más enemigos, o mientras más, pues sí, más unidades estén dentro de ese efecto de área, pues más poder va a obtener la técnica, o pues más daño va a hacer, amigos y señores. Entonces bien, la animación, tanto de la habilidad maestra como de la habilidad de persecución, la vamos a ver aquí mismo, siendo la animación de la habilidad maestra bastante interesante, amigos y señores. Las animaciones de ambas técnicas son como se ven. Ahora, amigos, continuando con las habilidades pasivas de esta unidad, amigos y señores, primero vamos con la habilidad de reacción, la cual tiene la misma estructura que la de Minerva. Bueno, casi. Pero vamos a verla. Una técnica de no tipo en la cual el daño que vaya a recibir la unidad, una parte se la devuelve al enemigo. Sí, señores. Y también reacciona ante habilidades. E también incrementa permanentemente su propio modificador de ataque por corte. Sin embargo, la diferencia es que Minerva hace incremento en su modificador de ataque por perforación hasta 5 veces acumulada permanentemente. Mientras que en el caso de Hércules, solamente hasta 3 veces. O sea, ¿qué me están diciendo? Con Minerva 5 veces, con Hércules 3 veces en su modificador de ataque por corte, no entiendo, o sea, ¿por qué tiene 2 menos que las de Minerva? O sea, ¿qué pasó aquí? De resto sigue siendo exactamente lo mismo, o sea, pues también se activa con el uso de habilidades, devuelve una partida del daño el cual le hagan, distancia máxima 4 con ignoración de diferencia de pisos, o sea que pues puede reaccionar inclusive estando una gran diferencia de pisos, amigos y señores, pero reduciéndole la cantidad de veces en las cuales puede acumular este incremento de ataque por corte de 5, en el caso de Minerva para su ataque de tipo perforación, a 3 para Hércules en su ataque de tipo corte, o sea, no entiendo qué fue lo que pasó aquí para los japoneses, por qué hicieron esta cosa, o sea, me hubiera gustado que hubieran dejado 5 veces, sí, aunque pues también puede que se deba a que la unidad tiene una gran potencia,
Si es esa la razón, pues bueno, vaya y venga. Pero me hubiera gustado mejor que hubieran dejado la misma estructura, o sea, 5 veces, como para que pues hubiera tenido una cuanta asimilación con respecto a Minerva, amigos. Sí, señores. Ahora, en la parte de las habilidades pasivas, la primera que tenemos aquí, esta, que viene siendo su profesión principal, amigos, porque tiene dos, amigos. Primero vamos a ver la que tiene equipada. Eleva punto de vida, ataque físico y max y joyas iniciales, haciendo que la unidad tenga más joyas iniciales cuando vayan a iniciar la misión en el mapa, amigos. Sí, señores, bastante interesante. La segunda habilidad, la cual no está escrita aquí, la cual voy a dejar ahí en pantalla, amigos. Sí, señores. Cuando inicie el mapa durante los siguientes 5 turnos, va a incrementar nuevamente su puntería aquí, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Bastante útil, si no me equivoco, para Coliseo. Sí, puede ser bastante útil para que tenga un poco más de puntería, más de precisión contra unidades que tengan alta evasión, amigos. Sí, señores. Aunque pues digamos que no es que sea muy del todo efectivo, amigos. Sí, señores. Pero bueno, regresando aquí a la pantalla en el iPad, amigos y señores, aquí como los estoy mostrando aquí, la habilidad que tiene, que le recomiendan poner a la unidad, la segunda, es la de Maestro de Esgrima, la cual incrementando enormemente su ataque físico y su evasión, y pues no tan enormemente, pero pues incrementa su evasión pues en 5 puntos, amigos y señores, pero a costa de bajar su velocidad, amigos y señores. ¿Esto para qué? Para que la unidad tenga mayor potencia. Sin embargo, cuando ustedes elevan la parte de la pereza al máximo, obtienen un modificador adicional de ataque tipo corte para que la unidad pueda hacer más daño en su modificador de ataque por tipo corte. Sin embargo, pues de resto, eso sí, deben decirles que el modificador en sí no es tan grande como el que tiene Minerva, amigos y señores, en términos del modificador para las dos unidades, sea cual sea, para cada una, amigos y señores. Ahora bien, para analizar el equipamiento que tiene la unidad, primero el del nuevo recuerdo lo vamos a ver directamente en el computador, amigos y señores. Aquí vamos a ver de nuevo, el cual pues ya lo expliqué en la revisión con la unidad Minerva, pero lo vuelvo a explicar de nuevo aquí para aquellos que no hayan visto la revisión de Minerva y estén viendo la revisión solamente de Hércules, amigos y señores. Bueno, primero, la habilidad líder. A todas las unidades que tengan equipadas los recuerdos de FGG Fungegumi Games, les va a incrementar puntos de vida más 40%, modificador de ataque por corte y ataque por perforación más 20%, máxima capacidad de joyas más 20% y efectividad contra enemigos tipo avaricia y tipo orgullo más 30%. Aquí es donde se ve todos los recuerdos o los mementos, como ustedes le quieran decir, que están asociados a los recuerdos de FGG, amigos y señores. Ahora bien, el recuerdo en sí incrementa ataque físico a cualquiera que se le equipe, pero para las unidades de Phantom of the Kill les va a dar mayor cantidad de joyas obtenidas por ataque normal, amigos y señores. Para las unidades Ancient Kills, que por el momento son solamente Minerva y Hércules, porque pues aún no están las demás, amigos y señores, por el momento, les va a incrementar ataque físico, elemento de trueno y elemento luz, sea cual sea la unidad que les tengan equipados, obviamente, y también reduce la cantidad de decremento que puedan recibir las unidades con respecto a su agilidad en 40%, amigos y señores. Y cuando el recuerdo es elevado al máximo, va a generar a las unidades Ancient Killers, solamente las unidades Ancient Killers, autorrecuperación de joyas por cada turno activo de 5 joyas, amigos y señores. Bastante, bastante interesante. Ahora, de parte de las habilidades, de la habilidad que tiene el recuerdo, cuando pues obviamente de estas habilidades, amigos y señores, ya explicamos la de Minerva en su revisión respectiva. Ahora vamos a hacer la de Hércules, amigos y señores. Cuando inicie en el mapa, durante los siguientes 3 turnos va a incrementar su propio modificador de ataque por corte y también resistencia a ataques de tipo perforación, amigos y señores. Digamos que está contrariado con respecto al de Minerva, amigos, que es al revés, amigos y señores. Incrementa modificador de ataque por perforación y resistencia a ataques de tipo corte, sí, señores. Entonces, por lo tanto, pues ambos están contrariados, pero obviamente, pues es respecto a ambas unidades. Digamos que, pues, no sé, el juego como que planea enfrentar ambas unidades al mismo tiempo, yo no sé. Pues según la construcción de estas habilidades, amigos, sí, señores, según lo que a mí me parece, el incremento máximo que genera es del 20%, amigos, sí, señores, pero cuando el recuerdo es elevado al máximo, nivel 40, el incremento se dobla del 20% al 40%, amigos, sí, señores. Y lo último, obviamente, incrementa velocidad más 10 cuando el recuerdo está en nivel 40, amigos, sí, señores. Ahora, de parte del nuevo accesorio que tenemos aquí, amigos y señores, que te pedimos aquí en este momento, lo voy a explicar de nuevo porque lo expliqué en el recuerdo, con el recuerdo, pues con la unidad Minerva, amigos y señores, pero lo vamos a explicar de nuevo. Eleva punto de vida más 500, joyas iniciales más 20, modificar ataque por perforación y ataque por corte más 10%, amigos y señores, según sea a la unidad a la cual tenga equipado este accesorio, amigos y señores, y la habilidad, que es la bola de nieve. Cada vez que vaya rotando enemigos, va incrementando ataque físico y velocidad hasta 10 veces acumulable solamente para las unidades Ancient Killers. Por el momento solamente Hércules y también Minerva, porque faltan las otras unidades Ancient Killers, que también algunas de ellas tienen ataque mágico
Y pues para ese momento seguramente van a tener que modificar este accesorio para que les dé también el ataque mágico. O también puede que pongan otro accesorio distinto, con otro recuerdo distinto, en el cual solamente ese enfoque es incrementar ataque mágico y velocidad, por ejemplo. Pues, para las siguientes Ancient Killers que tengan ataque mágico, amigos. Sí, es, por ejemplo. Solo antes en una posición, pero pues obviamente no... No quita además, pues, suponer o generar sus propias teorías frente a eso, amigos. Sí, señores. Muy bien, amigos, ahora vamos a ir por la ilustración de la unidad, amigos. Sí, señores, como ustedes saben, tiene actualización directa a la unidad 97. Así que, pues, vamos a ver cada una de las puertas, amigos. Sí, señores. Primero iniciando con la puerta de envidia, incrementa puntos de vida, defensa física y defensa mágica, amigos. Sí, señores. La puerta de la pereza ya la hemos visto antes, cambia la habilidad pasiva de maestro del esgrima, amigos. Sí, señores. Y le da un adicional de modificador de ataque por equipo. Corte, amigos, sí, señores. Y también, bueno, obviamente el porcentaje de ataque físico que incrementa del 50%, como ustedes ven aquí, al 65%, amigos, sí, señores. Para que le dé un poquito más de potencia en ataque físico para la unidad, amigos, sí, señores. De la puerta de la lujuria, amigos, sí, señores, cambia la habilidad líder de la unidad original a todas las unidades de elemento luz, que lo vamos a ver aquí ahora mismo. Les da punto de vida más 30%, ataque físico más 30%, modificador de ataque por corte más 20% y reducción en decrementos que les den los enemigos a las unidades aliadas en ataque físico en un 40%, amigos. Si se reduce, pues obviamente el debuff o el decremento, amigos, en un 40%. Lo cual pues es bastante bueno, amigos y señores. Sin embargo, pues obviamente no tiene la misma cantidad de puntos de vida que incrementa la habilidad líder de Minerva, amigos y señores, que es 50%, lo cual pues es una habilidad líder más agresiva, amigos y señores, sobre todo con unidades de elemento agua, amigos y señores. En cambio, pues el de Hércules es más como para reducir decrementos de ataque físico, amigos y señores. No tiene tanto incremento de ataque de puntos de vida, pero sí tiene un ataque físico un poquito más elevado, si no me equivoco. Ataque físico más 20% con el de Minerva, que es 20%, si no me equivoco. Lo cual, pues, obviamente da un poquito más de grado de ataque físico incrementado para esta unidad. Pues, se utiliza en esta unidad como líder, amigos. Sí, señores. Ahora bien, siguiendo con las puertas. Ahora, la puerta de la lujuria cambia la parte de modificador de ataque tipo corte a todos los ataques más 20%, amigos. Sí, señores. La puerta de la gula incrementa puntos de vida, defensa física, defensa mágica y la unidad se vuelve más efectiva contra unidades tipo avaricia y tipo orgullo, amigos y señores. La puerta de la furia cambia tres habilidades, bueno aquí está escrito cuatro, pero en las cuales solamente, pues obviamente digamos que esta habilidad es exactamente esta, señores, son iguales. Lo que pasa es que obviamente, pues obviamente aquí le meten el additional, en all, toda la vaina por el estilo, pero bueno, se nos está dando lo mismo. La cual habilidad es la habilidad, la última, la más poderosa que tiene la unidad, la cual ignora escudos, amigos, sí, señores. La habilidad original es la cual es un ataque tipo corte de elemento luz, obviamente, en la cual ignorando el escudo que tenga el enemigo, cualquier escudo que sea, va a causar mayor daño si el enemigo ya está en estado de no recuperación o de inhabilitación de recuperación, que es este estado, amigos, sí, disable heal, amigos, sí, señores. Y cuando realiza ese ataque, cuando derrota al enemigo utilizando ese ataque, va a utilizar auto overclocking, amigos, sí, señores, el cual es este, le permite moverse una vez más, amigos, sí, señores. Sin embargo, ustedes se llevan la puerta de la furia al máximo, la parte, digamos que el poder en sí incrementa, amigos y señores, como ustedes lo pueden ver aquí, el poder base de esta habilidad. Sin elevar la puerta de la furia al máximo es del 140%, cuando ustedes la elevan al máximo es del 205%, amigos y señores. Bastante, puede ser bastante interesante, amigos y señores. Lo segundo que puedo ver aquí, fuera de la carga, porque sigue siendo exactamente la misma, amigos y señores, pues bueno, veo que no tiene nada más, amigos y señores. Lo único, pues obviamente, que vemos aquí es que va incrementando aún más su poder, el poder base de la habilidad, amigos y señores. Lo cual, pues obviamente, me parece como pues chistoso al mismo tiempo, porque pues no añade nada más. O sea, pues se queda como que, what? O sea, pues solamente incrementa el poder de la técnica, amigos y señores. No, nada más que eso. No tiene como la Minerva que, digamos, absorbe puntos de vida, o que digamos que tiene mayor área de efecto, o pues eso así en ese mismo sentido, amigos y señores. No, solamente incrementa el poder de la técnica de 140%, aquí como está escrito, a 205%, amigos y señores, que es un incremento pues obviamente bastante grande, pero obviamente no tiene ningún efecto adicional que digamos pues pueda, digamos, sea o haga la habilidad pues digamos un poquito más llamativa por ese mismo sentido, amigos y señores.
Ahora bien, amigos, yendo a las runas de la unidad, amigos y señores, el mejor conjunto para equipar con esta unidad, como ustedes pueden ver aquí, modo robustez para poder incrementar aún más su ataque físico, el cual pues obviamente sabemos, el de esta unidad es bastante potente, amigos y señores. Lo dije 3 veces, 4 veces inclusive, no sé por qué digo eso, pero bueno, es bastante potente, amigos y señores. Y pues obviamente la unidad no tiene ataques que sean de tipo golpe crítico, por lo tanto el mejor conjunto para equipar, ya sea de modo robustez para poder incrementar un poco más su defensa física, pero que el incremento sea de defensa física y no de crítico, amigos y señores. Ahora bien, si ustedes quieren obtener la mayor eficiencia de la unidad, porque pues la unidad tiene la mayoría técnicas de que sean dirigidas a un solo objetivo, amigos y señores, pueden equipar modo centella para poder incrementar la efectividad de esos tipos de ataque, pero también pueden equipar modo devastador en el caso de las habilidades que tienen ataques de efecto de área, incluyendo la habilidad de persecución, que viene siendo activando después de su habilidad maestra cuando la unidad tiene el máximo, sus máximos puntos de vida, amigos y señores. Pero bueno, fuera de eso, pues así es como está, amigos y señores. Digamos que este es el mejor equipamiento que ustedes pueden equipar, amigos y señores. A diferencia del de Minerva, el cual sí es más recomendable equipar el escudo del león dorado para poder incrementar aún más su defensa física. En el caso de Hércules también puede servir para poder incrementar aún más su defensa física y su defensa mágica, pero digamos no es tan grande, amigos y señores. O pues digamos no es tan efectivo como cuando lo hacen con Minerva, amigos y señores. Y bueno, amigos, terminando con las conclusiones de este video, amigos y señores, las conclusiones que yo tengo personalmente acerca de esta unidad, amigos y señores. Primero que todo, pues, bueno, digamos que las ventajas acerca de esta unidad que vamos a hablar aquí, algunas son iguales, otras son un poquito distintas con respecto a la unidad Minerva, amigos y señores, así que las vamos a hablar aquí de una vez. Primero hablando con las ventajas de esta unidad. Primero que todo, pues, en términos generales, estas unidades voladoras, como siempre, tienen la capacidad de pasar por encima de, pues, de cualquier mapa con cualquier relieve, amigos y señores, inclusive por huecos, lo cual, pues, son excelentes para eso, amigos y señores. Son muy excelentes en términos de movimiento por mapas con relieve bastante pesado, amigos y señores. Segundo que todo, pues en el caso de Hércules, a pesar de que no tiene tanto modificador de ataque por corte con respecto a su compañera, amigos y señores, en referencia lo compensa con respecto a su gran poder bruto que tiene, amigos y señores, con un ataque físico bastante potente, amigos y señores, y queda bastante duro la unidad, amigos, especialmente con unidades que ya tengan estado de no recuperación, amigos y señores. La unidad es mucho más potente, amigos y señores. Digamos que es como una unidad de las de, obviamente, Shingeki no Kyojin, amigos y señores, las cuales son unidades especializadas en causar estado de deshabilitación de cura, amigos y señores. Pero pues digamos que el poder de la unidad en sí, más que todo, reside es en obtener bastante movimiento y también en obtener bastante cantidad de turnos activos seguidos. ¿Por qué? Porque igual que con Minerva, tiene la capacidad de poder actuar otra vez utilizando auto overclocking cuando derrote enemigos, amigos y señores, solamente durante una vez. Si lo va a tratar de utilizar durante la segunda vez, tengo que esperar hasta el siguiente turno activo el cual tenga para poder volver a activar esta habilidad de persecución de auto overclocking, amigos y señores, la cual pues obviamente, como vemos, es exactamente igual que la que tiene Minerva. Ahora bien, con respecto a las ventajas de esta unidad que yo veo con respecto a Minerva, primero que todo, pues tiene un poquito menos de movimiento. Yo sé que no es una desventaja como un tanto tan a destacar, pero igualmente pues en algunas ocasiones puede que marque diferencias, amigos y señores, teniendo entre un buen movimiento o un movimiento regular, amigos y señores. No digo que movimiento 5 sea regular, porque también se dice un movimiento excelente, pero es menos lo que tiene Minerva, que es movimiento 6, amigos y señores. Segundo que todo, también igual que con Minerva, las unidades montadas aladas o pues que están encima de dragones, igual que con Canoa, tienen debilidad bastante acentuada con ataques de tipo disparo, amigos y señores. Unidades de ataque de tipo disparo les pueden hacer bastante daño, amigos y señores. Eso no hay que negarlo, amigos y señores. Pero igualmente, fuera de eso, la unidad pues sigue siendo bastante excelente, amigos y señores. Ahora bien, amigos, uno de los suscriptores me hizo un comentario bastante interesante, amigos y señores, en el cual, dentro de estas dos unidades, ¿cuál era mejor utilizar? Si la nueva unidad de Hércules, la cual estamos revisando en este video, o lo cual terminamos de revisar en este video, o la nueva unidad de Genesis Andex, amigos y señores. La verdad es que resulta bastante complicado, amigos, hacer este análisis, amigos y señores, porque pues las dos unidades tienen más o menos un similar poder bruto, amigos y señores, siendo Andex un poquito más fuerte en términos de fuerza bruta que Hércules, amigos y señores. Sin embargo, con respecto a Andex, Hércules tiene actualización directa a nivel 97, el cual resulta en mayor resistencia, mayores estadísticas, por ejemplo, si lo hace en ese sentido, más puertas de la ilustración abiertas para la unidad de Hércules, lo cual le da un poquito más de ventajas, porque pues la unidad es más efectiva contra cierto tipo de enemigos, tiene técnicas cambiadas por la puerta de la furia y tiene una enorme resistencia con respecto a Andex,
Index, que solamente tiene precisión a nivel 91, la cual pues obviamente al no tener las dos puertas, por lo menos la puerta del agudo y la puerta de la furia abiertas, no tiene cambio en alguna de sus habilidades, ya sea su conjunto principal, su conjunto básico, habilidad de reacción, o también que sea la unidad un poquito más efectiva contra ciertos tipos de enemigos, ya sea avaricia, lujuria, gula, orgullo, etcétera, 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 amigos y señores. Ahora bien, otra cosa que también puedo decir que Hércules está por arriba de Andex, fuera de su movimiento, que pues obviamente en mapas de con relieve pesado la unidad se mueve excelente, amigos y señores. Fuera de eso, es que su tercera profesión que tiene Hércules como pugil sagrado le permite utilizar técnicas de potenciación, lo cual le permite hasta triplicar, sí señores, porque la profesión encantada de pugil sagrado que tiene Hércules es de Fudo, amigos y señores, no Shura. Si hubiera sido Shura sería un poquito, sería muchísimo más potente, amigos y señores, porque quintuplicaría el ataque físico, amigos y señores. En cambio, el de Fudo solamente lo triplicaría, lo cual pues haría que la unidad durante su turno realice 3 veces más daño del normal, amigos y señores, lo cual pues es de bastante ayuda, amigos y señores. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con respecto a Andex, que Andex no tiene técnicas de potenciación, pero pues la ventaja que tiene Andex es que puede realizar golpes críticos, amigos y señores. Sí, sabemos que los golpes críticos son pues más que todo es de RNG, amigos y señores, lo cual pues también resulta siendo un demérito de Andex con respecto a Hércules, amigos y señores. Que pues obviamente Hércules no tiene ataques que tengan probabilidad de golpe crítico, no depende tanto de RNG como lo hace Andex, amigos y señores. Pero bueno, finalmente la decisión depende de ustedes, amigos y señores. Yo creo que nos escriban en los comentarios cuál de estas dos unidades es mejor utilizar, si es Hércules o Andex, cuál ven ustedes que es la mejor de entre las dos, amigos y señores. Y también con respecto a Hércules, qué ventajas de qué desventajas tiene la unidad, en qué la utilizarían, en qué no la utilizarían. Y pues finalmente, pues para terminar con este video, si les gustó el video, pues dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales y Twitter. Recuerden que los links, como siempre, los estoy dejando en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales. Y para los que ya estén suscritos al canal, activa la campana para que YouTube se avise cuando yo suba nuevos videos. Si no sé más, amigos, nos vemos en un video. Hasta la próxima. ¡Adiós!